Hola a todos. Mirad, hoy tenemos una receta muy buena. Vamos a hacer unas tortas de aceite con manzana. Para empezar, aromatizamos los 65 gramos de aceite con una piel de naranja. Una vez que hemos aromatizado el aceite de oliva, mezclamos todos los ingredientes en una fuente: la harina de fuerza, el anís en grano, el ajonjolín, la levadura de panadero, el agua, el azúcar y el licor de anís. Con las manos bien limpias hemos mezclado todos los ingredientes. Ahora lo tendremos en reposo durante 20 minutos, tapado con un film o con un paño de cocina. Nuestra masa ha estado 20 minutos de reposo. Ahora pelamos y cortamos la manzana en láminas. Hacemos bolas de masa y las aplanamos con el rodillo encima del azúcar, así formaremos nuestras tortas. Nuestras tortas montadas. La masa tiene que estar fina, como medio centímetro aproximadamente, y la parte del azúcar para arriba. Encima pondremos la manzana. Y ahora meteremos en el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Nuestras primeras tortas preparadas han estado en el horno 18 minutos con calor arriba y abajo. Todas las tortas terminadas. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros.